noches. Mi nombre es Gaby Herbstein. Capturo imágenes desde hace ya 24 años y comencé fotografiando exclusivamente moda y belleza. Amo fotografiar gente. Me encanta el feedback que sucede cuando hay una interacción entre las personas. En realidad, hace poco tiempo descubrí como una fascinación por capturar imágenes de los viajes. Y esta fascinación surgió porque le encontré realmente el sentido a capturar esas imágenes. Y este sentido tiene que ver con compartir mis experiencias con otras personas que no eran de mi círculo habitual. La fotografía es un lenguaje visual fácil y certero. En un mundo donde parece que cuesta detenerse a analizar los textos, que no hay tiempo para tanta explicación y para leer tanto, queremos todo rápido, así lenguaje zapping, y las imágenes son la herramienta perfecta, ¿no? El medio perfecto, rápido y al pie. La cámara, por peor o mejor que sea, no va a componer una buena imagen. Decir que una cámara saca buenas fotos es como decir que una guitarra toca buenas melodías. Eso para mí es una realidad absoluta. ¿Qué les resulta si les digo que para tomar una buena fotografía es importante corrernos un poco del centro para poder apreciar realmente el objeto fotografiado? Una de las cosas que amo de fotografiar es la oportunidad que me permite una imagen de darle una segunda mirada a los lugares y eventos por los que transitamos, ¿no?, en el camino de nuestra vida. Quiero comentarles algunos tips para lograr tomar una buena fotografía en un viaje. 1. Lograr salirme del centro. 2. Ponerle conciencia o intención a la imagen que quiero fotografiar, apreciar lo que estoy fotografiando y disfrutar del proceso. Es importante, no dejen de intentar en un viaje el contacto visual. Y para eso es necesario a veces conectar con esa persona. Hablarle, no sé, un chiste, algo. Tratar de conectar con la persona para que te mire. Es un segundo, ¿no? Y la verdad que es un regalo que va más allá de la imagen, ¿no? El poder también conectar con alguien y además de la imagen que uno se puede llegar a llevar, de esa persona que te está mirando, de esa persona que conectó con uno, es un bonus que vale la pena intentarlo, ¿no? En realidad estoy acostumbrada a trabajar con lentes gigantes, con cámaras pesadas, con muchísima resolución. Y para los viajes, es mi experiencia personal, tómenlo, déjenlo. La felicidad que me dio fotografiar con el teléfono, no se los puedo explicar. O sea, para mí, me relajé, pude hacer fotos que realmente con cámaras, con teles, largo, pesado, o sea, la verdad es que me era como un estrés. Y la verdad es que amo la libertad que me provoca el fotografiar con celular. Así que, bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad la charla. Es importante que practiquen porque realmente esto, en la práctica es donde se incorporan los conocimientos. Y bueno, y aprovechen, ya que estamos, el tema de estas charlas es los sentidos. El sentido de la vista, no sé si sabían, pero es el sentido más fiel que tenemos de todos los sentidos y es el que llega más profundamente al alma. Entonces, con nuestras imágenes, nosotros podemos llegar al alma de la gente. Y bueno, gracias. Gracias a todos.